Señora, un día muy particular esto sí, de venir a pedir y agradecer, vale, seguro, que sí, ¿no? Sí, por supuesto que sí, todos los años venimos a agradecer porque mediante eso tenemos el pan, nunca nos falta, el trabajo, que es lo más importante, y pasamos bien y venimos a verle todos los años. ¿De acá del barrio usted? Sí, del barrio. Acá. ¿Su nombre? Silvia. Silvia, y bueno, esto es importante, dice esto para la gente, usted decía venir a agradecer y seguramente también dedicar esa parte de la plegaria, por ahí uno lo tiene en la familia, pero hay gente que no lo tiene y no lo está pasando bien, ¿no? Entonces, dedicar esa plegaria también por esa gente. Por ¿no? esa gente y también ayudar a esa gente, que hay gente que no come, entonces uno le tiene que ayudar, eso es lo más importante que hay, ayudar a la gente que no tiene en este momento y que uno puede darle un poquito, eso está bien. Y señora, ¿usted viene a dedicar su oración? ¿Viene a participar de alguna misa? No. Vengo a verle a San Cayetano y estar un rato. Marta, cortito, la importancia de venir a agradecer y pedir seguramente sí, en una fecha tan especial. Por todas las bendiciones que nos da día a día. Bien. ¿Marta, de acá del barrio? No, vengo de Fátima. De Fátima viene usted. Ajá. Nosotros somos de la escuela 729, acá al lado de San Cayetano, y todos los años estamos invitados a una misa especial para los docentes y los alumnos de la zona. Entonces, ¿vienen ahí con los chicos de qué grado? ¿Vi que entraron recién? Sí, alumnos de quinto, sexto y séptimo grado. ¿Van a estar participando? Participamos, como siempre, traemos canastas con alimentos no perecederos para colaborar con la comunidad. Bueno, la importancia de inculcarle a los más chicos y sobre todo llevar eso también de el agradecimiento y también pedir por aquellos que no la están pasando tan bien. El agradecimiento, básicamente, porque tenemos un trabajo, a lo mejor no muy bien remunerado, el trabajo docente, y pedir por el trabajo de básicamente de nuestros alumnos, de los padres de nuestros alumnos que están pasando por momentos muy difíciles, y nosotros que estamos en esa realidad nos damos cuenta y venimos a pedir y agradecer. Eso cortito, ¿cómo ven la situación, sobre todo con sus alumnos, cómo se refleja la necesidad del trabajo? ¿Se nota mucho? Digo, en la familia. Sí, se nota mucha. Pasan por muchas necesidades y la escuela tiene que estar presente, por lo menos con una copa de leche que les fortalezca, y se ven familias muy deterioradas, muy deterioradas. Y en la medida de lo posible, ustedes dando una mano en lo que se pueda desde la escuela. Siempre, ¿no? Siempre la escuela al lado de la comunidad, al lado de nuestros alumnos, de nuestras familias.